traidor de tus ovejas. Hijo de la desmesura, santiguador de tu riqueza. Tendrás mi sangre ni la de ellos. No tendrás su sangre para tu infierno. ¿Acaso no te saciaste? Tu alcurnia, ven a bailar con tus comadres. Esas viejas viles que te adulan, tendrás mi sangre para tu infierno. No podrás violar su sueño. No tendrás su sangre para tu infierno. We'll be right back.
Eso. Y este tema lo hice una vez que me levanté y prendí el Facebook, como hace todo ser humano sometido. Y estaba vi un video que subieron del cura de Sati diciendo que por la ley de género, para menores de edad, y él decía que no por un perro, llamarlo perro se iba a ser perro, y no por decirle gato a un gato se iba a llamar gato. Y hablando de niño, entonces como que hice este tema que se llama Ni Perro Ni Gato, y bueno, y se escucha en la letra lo que dice Landy, también es muy, muy bonito. Eso, ese tema salió de ahí. Pensé en ponerle Sati en un momento al tema, pero era muy funado, nada que ver. Pero hice otro que es Caselli. Ah, sí, dale con nombre de, con apellido. Voy a hacer un tema que se llame Elwin. Ah, y así, de apellido en apellido. Por eso yo decía que mejor yo no hablaba, porque bueno, hablo puras weas siempre que me toca hablar. Entonces... ¡Ah! Bueno, yo tengo una noticia muy importante que dar. Una noticia así, brígida, cuática, que la voy a dar yo. La tendría que dar el loquito que está ahí, pero la voy a dar yo. Weón, vos me dijiste, hoy día di la weá. Va a ser papá mi compadre, Guille. Va a ser papurri. El hijo es mío. ¡Eso! Oye, un aplauso para mi compadre Guille, weón. Bueno, y eso, vamos a grabar de nuevo, pero yo quiero expresar en este momento, porque obviamente esto no va a salir natural, porque no estamos así como ensayando en la casa. Mi amor por estos cabros, yo los quiero a todos mucho, de verdad. O sea, para mí es así como que el Javier, yo escucho todos sus discos, todos los días. Mata a este terrible persona, así increíble ser humano, mi compadre acá, mi hermano, mi otro hermano, mi abuelo, esa onda. Comienzo a despertar, siento que ya no hay lugar. Creo que he perdido mucho tiempo. Te vuelves hacia mí y me hablas de tu secreto al fin. El sueño de hoy me lleva hacia un lugar donde existe un sol que no quema, un pedazo de tu luz me muerde caluroso de verdad. Ah, de mi trinchera puedo ver tu amor, tus palabras traen el verdor. De mi trinchera puedo ver tu amor como un eco de tu corazón, como el sueño a la fiesta. Desde acá yo puedo ver
desde acá yo puedo ver tu amor. Tus palabras traen el perdón. Desde acá yo puedo ver tu amor como el eco de tu corazón, como el sueño a la fiebre de noche, como el eco de tu corazón, como el sueño a la fiebre de noche, como el eco de tu corazón. La 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 la. Eso. ¿Vamos con el otro? Perfecto. ¿Caselli? Como el pato me dijo que Caselli. Falta otro. Lumpen. ¿Tiramos Lumpen? Ya. Bueno, voy a presentar un poquito este tema. Este tema tiene dos razones. Se llama Lumpen porque cuando yo iba al colegio, estaba como en primero o segundo básico, yo tenía un profesor de la básica que nos decía, ustedes son puro Lumpen, nos decía. Yo no cachaba qué es lo que era. Y tenía razón. Y después, cuando conocí el mar, como a los 11 años fue, estaba un poco grande, fue en Cartagena. Y también, pues, puro lumpen, no en Cartagena, pero buena onda. Y en realidad este tema tiene que ver con eso, con Santiago, Cartagena, irse en la micro pirata, pasarlo bacán, con poco. Así que eso, este tema se llama Lumpen. Santiago Poniente, Santiago Poniente. Fruta y su dulce veneno, su dulce veneno. En la pincoya miraba yo el cielo, buscaba mi estrella y la encontré caminando el cerro por el lumpen sendero, el lumpen sendero. La
fruta y su dulce veneno. Su dulce veneno. En la pincoya miraba yo el cielo, buscaba mi estrella. Bueno, quiero presentar a los músicos, a quienes, repito, quiero mucho, mucho, mucho. Javier Barría, tremendo, un aplauso para él. Uno de mis ídolos. Awesome. Alfredo Dauber, en trombón. Mi hermano, compañero, amigo, Cristóbal Menares. En la batería, el terrible Ítalo Araúz. Un aplauso para él. Tremendo. Con solo 17 años. Cristian Mata, mi hermano, mi partner. Y al Andrés Landón, una persona también que he conocido ahora hace poco, pero también le tengo mucho afecto, mucho cariño. Para él un aplauso, tocó bajo, cantó, tremendo. Así que eso, puro amor acá. Ah, vamos a hacer el amor. Eso, Caselli de nuevo. Penal te crucifico, pa' perderlo hay que patearlo, Carlos respondió. Era la final del 73, allí va corriendo el chino una y otra vez. Abriste tu mano para el dictador, esa sí que fue una finta llena de valor. El sendero de tu gol nos iluminó, a puro pelotazo el chino algo nos movió. Agradeció. Caselli es el rey del metro cuadrado, tantas alegrías chino que nos has brindado. Solo fue un penal, no tu dignidad, el pueblo te ama chino y no te ha de fallar. Ah.
clavo tantas alegrías, chino, que nos has brindado. Solo fue un penal, no tu dignidad. El pueblo te ama, chino, y no te ha de fallar. Bueno, gracias a ustedes, a Home Session. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo al León, que está ahí, a la Nano, a mi hijo Benito, a mi hijo Roque, a la Karina. Eso.